Nuestro balance, que es un balance hecho desde los trabajadores y las trabajadoras de la Secretaría de la Cultura, se propone no solo hacer una denuncia del vaciamiento y el paso hacia la privatización de la cultura y la liquidación del Estado Nacional, sino que se propone convertirse en un disparador para el debate, un disparador para la organización, no solo de los trabajadores estatales, sino de todos aquellos que estamos siendo perjudicados, los usuarios, los beneficiarios, los artistas independientes, los gestores culturales, todos los que a raíz de que el Estado decide dar un paso al costado, vaciar y despedir, está dejando sin trabajo a una cantidad de sectores satélites. Lo que hicimos fue tomar el presupuesto, la subejecución presupuestaria de la Secretaría en este momento, para demostrar un escenario político mucho más amplio que simplemente, o si se quiere, el punto más grave y álgido del gobierno, que son los despidos de los trabajadores del Estado en la Secretaría de Cultura. Entonces, lo primero que demuestra la subejecución presupuestaria es que hubo una decisión a la hora de los despidos que no fue azaroso, como quisieron plantear, sino que tenía que ver con privar de derecho acceso a la cultura a los sectores más vulnerables del país y a los que están más alejados de la ciudad de Buenos Aires. Es la federalización de la cultura cero versus todo concentrado en, si se quiere, el CCK, el Borges y los museos nacionales más importantes que están en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país y que es la ciudad con mayor oferta cultural, pública y privada. Y privar, insisto, a toda la población nacional y migrante que vive en el interior del país. Leonardo Cifelli es del ámbito de la cultura. Es del ámbito del arte, si uno quiere decir, no es ajeno, pero es del ámbito del sector privado y de la privatización y de la mercantilización del consumo artístico. De ninguna manera de la idea de esto, Avenida Corrientes, no es para todos, es para los que pueden pagar una entrada de 15 mil pesos, que es lo que hizo poniendo el circo de Flavio Mendoza en Tecnópolis. Entradas de 15 mil pesos en parques donde antes uno entraba gratis, se llevaba unos sanguchitos y podía pasar el día con la familia y que fuera un paseo. Y para algunos, yo quiero hacer hincapié en esto, para mucha gente era su único paseo de vacaciones de invierno. Esto no es para conmover a nadie, era su único paseo de vacaciones de invierno. Tenían 15 días a los pibes en la casa y lo que hacían era subirse un bondi, llegar a Tecnópolis y garantizarle a los chicos y a las chicas que tuvieran algo. Llegaban con los sanguchitos, con el equipo de mate, y eso eran las vacaciones de invierno. Eso es lo que le robó Leonardo Cifelli al conjunto de las familias que viven en el conurbano bonaerense. Cifelli arrasó con el área con áreas programáticas nuestras, que eran las de diversidad cultural, que eran las que atendían los sectores más vulnerables, que eran los sectores más territorializados. Bueno, tal vez es los sectores al mismo tiempo que más votaron a este gobierno. Entonces, explicar, hablar, conversar, ganar a entender que no es en abstracto, te robaron el derecho a la cultura, sino que viene de la mano, te robaron el derecho al trabajo, te robaron el derecho al comedor popular, te robaron el derecho a la cultura, y lo que están haciendo es un país para pocos, muy, muy pocos, y eso se expresa en todos los ámbitos en los que el Estado está retrocediendo. Es una pelea de defensa de los derechos, y uno puede, ¿no? ¿Qué contestás siempre? La libertad de avanza cuando uno dice el derecho a la cultura. Te dicen, la gente tiene hambre, entonces nosotros privilegiamos que haya un plato de comida y no una obra de teatro. Mentira. La comida de los comedores sigue en los depósitos, le han bajado los planes a los compañeros y compañeras desocupadas, están tratando de liquidar las organizaciones sociales y piqueteras, y al mismo tiempo le sacan el derecho al esparcimiento, al ocio, a la recreación, al arte. Entonces nosotros creemos que la pelea es una pelea coordinada, no es una pelea, no va a ganar cada sector por separado. Esta pelea no se gana por separado, se gana dejando de lado algunas cuestiones y nos proponemos trabajar en un encuentro de los sectores de la cultura y el arte de acá a un par de semanas o un mes para organizarnos, porque creemos que hay que ganar las calles para poder luchar contra este vaciamiento y contra esta política de liquidación del Estado Nacional y de la cultura en particular.